that might be watching online. Y feliz sábado a los que nos están viendo al internet. And an extra blessing on anyone wearing blue and black this morning. Amen. Una bendición a aquellos que en esta mañana tienen puesto colores negro y azul. Well, praise the Lord. I pray that everyone's having a blessed Sabbath morning so far, and I pray that everything has been well for you this week. Amen. Gloria al Señor. Y es oro de que todos hayan tenido una mañana bendecida en este sábado y en la semana también. Amen, amen. We're picking up this morning on page 37 of our study. Y volvemos al estudio, página 37. We're reading about how Jacob finally decided to leave the house of Laban. Amen. Estuvimos estudiando sobre cómo finalmente Jacob tuvo que irse de la casa de Labán. Amen, amen. Through our previous studies, we learned that Jacob didn't move off of his own emotion or off of his own desire. Amen. Y aprendimos también la semana pasada de que Jacob no se movía para ninguna parte por medio de su sentimiento y sus propios motivos, sino que él se movía de acuerdo al como el Señor le indicaba. Amen. Gone were the days where Jacob was trying to take counsel from everyone else. Porque muy lejos y había terminado hace mucho tiempo los días en que Jacob tomaba consejo de personas que lo indicaban incorrectamente. It was God himself who told Jacob, "It is time to go by a dream." And Jacob got up and he said, "It's time to go." Y fue Dios mismo que le indicó a Jacob de que tenía que salir en un sueño. Amen. And we applied that to our own lives, brothers and sisters, last week, didn't we? Amen. Y eso lo aplicamos la semana pasada nosotros mismos en nuestras propias vidas. There's so many opinions and so many counsels. Let's go here, let's go there, let's move now, let's move later. Tantas opiniones, tantos consejos, vayan aquí, vayan para allá, vamos a movernos ahora, no vamos a movernos después. But through our studies, the Bible has settled it for us. We move when God tells us to move. Amen. Pero a través del estudio de la Biblia, aprendimos de que solamente debemos de movernos de la manera que el Señor nos indica a través de la palabra. And as long as your life is submitted to Christ, y en el momento que nuestras vidas están comprometidas con Cristo, you will be able to hear him speaking to you without any problems, no confusion. Amen. Podremos oír a Jesucristo sin ningún problema. Mm-hmm. Amen, amen. So we're picking up today on page 37. The heading reads, Learning to Safeguard the Family. Entonces, el título del estudio que vamos a hoy a estudiar, a leer, es, se llama Aprendiendo a Bueno, la pegaron. Aprendiendo a salvar y guardar la familia. Amen. Amen. Pegaron las dos palabras juntas. Amen. That's exactly what it means, to guard the family safely. So we're learning to safeguard the family. Last week, off question B, we learned that Laban had finally reached Jacob. La semana pasada, aprendimos de que Labán, al enterarse de que Jacob se había ido, encontró a Jacob después. Jacob had left very fast, very quickly, in a rush, while Laban was away. Y Jacob se había ido en una manera rápida, en una manera que no se había dado cuenta Labán. And at the very same time, Rachel decided to go and do something hidden, something that she should not have done. Pero al mismo tiempo, al irse, Jacob y su familia, Raquel había hecho que algo que no debió hacer y fue algo escondidas. We learned through our previous studies that Rachel still had this bad habit and this strange dependency on some of these old beliefs that she grew up with. Amen. Aprendimos también de que Raquel todavía se aguantaba de unos hábitos malos que ya tenía y que todavía acariciaba.
Y eso es lo que se demostró en el estudio pasado. And while Jacob was compelled to leave in a hurry because of God's word, Rachel was compelled to leave in a hurry because she stole her father's idols. Entonces, en el momento en que Jacob se tenía que ir rápido fuera de la casa de Labán, al mismo tiempo, Raquel también quería irse rápido fuera de la casa de Labán por lo que había hecho, que se había robado los ídolos de su padre. Laban had finally caught up with Jacob, with his daughters, with his grandchildren, and he started to almost rebuke Jacob, saying, "Why you left so quickly?" Entonces vemos que Labán llega y se encuentra con Jacob, lo alcanza a Jacob y su familia y sus hijas, y habla con Jacob en una manera de darle reproche. And he says, we could have had a celebration to see you off. Labán le dijo que él podría haber hecho una celebración antes de que Jacob y su familia se hubiera ido. You left and you kind of stole my family, my daughters, my grandchildren. You didn't even let me kiss them. This was Laban's words. Y las siguientes palabras de él que le indicadas a Jacob fue: te fuiste muy rápido y no me permitiste por lo menos ni besar mis hijas ni mis nietos. And then he ended off by, or let me not say he ended off just yet. And then he reminded Jacob that the only reason he was coming in peace was because his God had appeared to Laban the night before and told him, "Don't you lay a finger on my servant." Y también le dejó saber Labán a Jacob que la única razón que él llegó a encontrarse a Jacob en paz fue porque el Dios de Jacob le había indicado a Labán a través de un sueño de que no le debiera de decir ni malo ni bueno a Jacob. He said, "Don't you dare touch my servant. He's faithful to me." No tocarás a mi servidor. Esas son las palabras del Señor en el sueño a Labán. 29, that was 31:29. That was the recapping. That was the recap. Mm-hmm. And then he said, but why, with all of this, why would you go and steal my idols? This was last week, Genesis 31, verses 29 and 30. Amen. He said, why would you steal my idols? Siguió Labán conversando con Jabón, con Jacob. Jacob. He said, why, with all this, God is protecting you. God spoke to me in a dream. God's leading you. Why'd you go and take my idols for? My Amen. Gods. Siguió hablando con Jacob y le dejó saber, con todo lo que has hecho de irte rápido y hacer todo lo que has hecho, y el Señor venir a donde él en sueño y decirle que no debiera de tocarle, ¿por qué razón terminó él llevándose sus ídolos? And it's an interesting response. Jacob is about to respond why he left so quickly and how he feels about idolatry. Entonces aquí vamos a ver ahora, a leer cómo Jacob le respondió a Labán en por qué él se fue rápidamente y qué siente él acerca de los ídolos. The question reads, this is question A, page 37. Why can we be emboldened by Jacob's hatred of idolatry and warned by Rachel's hidden sin that must have surely been affecting the family? Amen. That's Entonces, a packed question. La pregunta A dice de esta manera: ¿por qué podemos sentirnos envalentonados por el odio de Jacob a la idolatría y ser amonestados por el pecado oculto de Raquel que seguramente afectaba a la familia? And the answer is going to be found in Genesis 31. We're going to begin in verse 31 and we'll read down to 35. Vamos Genesis, a empezar a leer desde Génesis capítulo 31 en el versículo 31. Verse 31 reads, Jacob answered and said to Laban, "Why did I leave so quickly?" It says, "Because I was afraid. For I said, peradventure, thou wouldest take by force thy daughters from me."
Y dice el versículo 31, y Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. In verse 32, he goes on to say, with whomsoever thou findest thy gods, let him not live. Before our brethren discern thou what is thine with me. In other words, make a difference, differentiate. He says, before our brethren discern thou what is thine with me and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them. Versículo 32 dice, en quien hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. So he starts off by letting them know, I left because I was afraid. Honestly, Laban, I was afraid. Entonces, de la manera que responde Jacob a Labán, le dijo, La razón por qué yo me fui en apresuramiento es porque tenía realmente miedo. You know, you've been rough with me. Porque fuiste fuerte conmigo. There's been a lot going on, and later on we're going to see Jacob explain these past couple years while he was about how he was living with Laban and how things had dramatically changed from when he was first invited in as an honored guest. Amen. Y más adelante vamos a leer Jacob relatando en cómo cuando él llegó desde el principio al fin cómo fue tratado en esa trayectoria. But then he goes on to make a very bold statement. Pero él sale y dice una declaración fuerte. You see, Jacob knew the Ten Commandments. La cosa es que Jacob sabía los 10 mandamientos. They may not have been codified or written down at that time, but he knew them. Y tal vez los 10 mandamientos no habían sido escritos o habían sido pasados a alguien, habían sido hechos conocer a una persona, pero de alguna manera Jacob los sabía y lo entendía. Because earlier in Genesis it says, Abraham kept my charge and my commandments and my statutes. Amen. Y sabemos eso porque al principio de Génesis nos dice que Abraham guardó los mandamientos del Señor. And what do you think he taught Isaac? ¿Y qué creen que Abraham le enseñó a Isaac? What do you think he taught Jacob and Esau? Y sigue la cadena. ¿Qué creen que Isaac le enseñó a su hijo Jacob? You see, Jacob understood and he made this extreme declaration. He said, whoever you find those idols with, they are going to die because God doesn't approve of idolatry. And I don't either. Y por eso declaró en una manera valiente a Labán, donde él encontrará esos dioses que esa persona no vivirá. Notice he didn't say take it easy on them. Ahora noten que dice que no dijo de que al que encontrara esos dioses a esa persona que lo tomara suave. He said anybody in my household who's holding on to idolatry, gone, cut them off. Prácticamente dijo cualquier persona en mi hogar de mi familia que se encuentre con ídolos, esa persona no vivirá. And that's why the heading reads, learning to safeguard the family. Jacob wasn't raising his family to be idolaters. Amen. Y por eso es que el título nos dice, aprendiendo a salvaguardar la familia. Que es una palabra. En otra manera, Jacob, él instruyó a su familia para no adorar a idólatras. But let's continue. Verse 33. Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent and into the two maidservants' tents, but he found them not. Then went he out of Leah's tent and entered into Rachel's tent. Verse 33. Entonces, el versículo 33 nos dice, y entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Leah, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Now Rachel, verse 34, had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but he found them not. Versículo 34,
dice, y tomó Raquel los ídolos y púsolos en una albarda de un camello y sentóse sobre ellos y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Verse 35, and she said to her father, let it not displease my lord. Don't be mad at me, dad, that I cannot rise up before thee, for the custom of women is upon me. And he searched, but found not the images. Versículo 35, y ella dijo a su padre, esto es Raquel, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Now, that is an interesting thing, isn't it? Ahora, acabamos de leer algo interesante, ¿verdad? And it's a very profound lesson. Y hay una lección profunda que podemos aprender de aquí. You see, as a Christian, we submit ourselves to Christ, we confess our sins, and what covers our sins? Como cristianos, nosotros nos sometemos a Cristo. Pero ¿qué cubre nuestros pecados? It is the blood of Christ that covers our sins. It is la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados. But you see, Rachel here, she was covering her own sins. Pero aquí tenemos a Raquel, que ella estaba cubriendo sus propios pecados. And so she went from being a thief to being a liar. Entonces ella pasó de ser una ladrona a ser una mentirosa. Not only did she steal the idols, not only is she in a portion of idolatry, you can say, but now she's covering it up, hiding it, she's a liar. Y no solamente se había robado los ídolos, sino que también ahora está cubriendo a los ídolos y en una manera de, ¿cómo se dice? En una manera de engaño a su padre. Amen. And then to top it all off, she plays this very, or she uses this very common excuse that women use. Y para hacer aún más allá, para llevarlo más allá, ella usa una excusa que es la condición de las mujeres en cierto tiempo. Now women have their custom every month. That's normal. Todas las mujeres tienen su costumbre todos los meses, que eso es normal. And she used that to cover her lie. Y ella usó esa excusa para cubrir sus mentiras. You see what sin does? Ahora, ya pueden ver qué hace el pecado. It makes you go from one level of sin to another level of sin. Nos lleva a nosotros de un nivel de pecado a otro nivel de pecado. And when I say level of sin, I don't mean going up. I mean going down. You are digging yourself deeper. Y cuando digo nivel de pecado, no estoy hablando de que un nivel aquí abajo y después nos lleva a otro arriba, sino nos lleva más por debajo. Estamos aquí y el otro nos lleva más profundo. And not only that, but you put your family in danger because you want to go steal some idols. La realidad es que ella estaba poniendo a su familia en peligro porque ella estaba cubriendo esos ídolos. And see, now praise the Lord, he had mercy. Pero gloria al Señor que él tiene misericordia. Me and my wife, we just finished studying Joshua chapter 8 and 9. Estuvimos estudiando Josué chapter 8, right? Chapter 8 and 9. Josué capítulo 8 y capítulo 9. And it talks about when Joshua and the children of Israel took out Jericho. Y esos capítulos hablan como Josué y el pueblo de Dios tuvieron tomar control sobre Jericho. And God told them, don't you touch a single thing that is from that city. Y Dios le había instruido a ellos, a Josué y al pueblo, de que no debieran de tocar nada que había en esa ciudad. But there was one man who decided to go and take a Babylonian garment. Pero hubo una persona en el pueblo de Dios que decidió tomarse como una lana de Babilonia. And he went and he took it and he kind of did the same thing Rachel did, except he went even further. He hid it under his tent and he dug a hole. Y esta persona del pueblo de Dios hizo aún más allá, hizo aún más peor que Raquel. Había tomado la lana, lo escondió en su tienda, pero debajo de la tierra. His name was Achan. Y el nombre de esa persona es Achan. And so the children of Israel go out to war against a very tiny city compared to Jericho, who they just overcame. Entonces,
el pueblo de Dios se va en guerra con una ciudad muy pequeña en comparación a Jericó, que era una ciudad más grande. And they lose. Y pierden en esa guerra. They lose a small battle. Entonces, And everybody starts to cry, and even Joshua, the leader, he's crying, Lord, what happened? I thought we just took out big, powerful Jericho. We can't take out tiny Ai. That was the name of the city. Y luego que pasó eso, al perder Jacob, bueno, Josué y el pueblo del Señor empezaron a gritar y a llorar, ¿por qué, Señor, nos pasó esto? ¿No es que ya habíamos acabado de derrotar a Jericó, que era una ciudad más grande? Mm-hmm. And long story short, the reason that they failed, the reason that they lost, was because one person, just one, decided to take something that belonged to a different kind of people. He decided to hold on to this Babylonian garment. He decided to covet, in other words. Y para no hacer la historia muy larga, todo eso pasó, y porque ellos perdieron fue por la razón de que una persona decidió tomar lana de Babilonia y la escondió en su tienda. Y eso puso en peligro a Josué y a todo el pueblo del Señor. Amen. Rachel risked it. She was risking the lives and the well-being of her children, her family. Why? Because she wanted to hide some idols that she stole. Y de la misma manera, Raquel puso en peligro su vida y la vida de su familia porque ella quiso esconder unos ídolos que le había robado a su padre. And it's a lesson for us not to make excuses for the sins we commit. Y eso es una lección para nosotros hoy en día de que no debemos hacer ninguna excusa para el pecado. We have to be able to confess our sins and forsake them, the Bible tells us. Then we'll have forgiveness. La Biblia nos dice que debemos de confesar nuestros pecados y parar de hacer esos pecados para que podamos tener perdón. Don't make excuses for it. No hay que hacer excusas. Recognize it. Hay que reconocer los pecados. And give it up. Y parar de hacer esos pecados. Recognize the God whom you serve. Y hay que reconocer al Dios a quien le servimos. Don't put your sin on the same level as God. They're not on the same level. No pongamos nuestros pecados al mismo nivel de Dios. And the last thing I want to say before we read this quote and we get to our comment is that what do you think would have happened if Jacob would have found out? Ahora, antes de leer la cita, ¿qué creen que pasaría o qué hubiera pasado si Jacob se hubiera dado cuenta de lo que Raquel había hecho? What if he would have found out that his beloved Rachel, who he worked 7 years for, 14 years for, was the one who stole the idols? ¿Qué hubiera pasado cuando, si él se hubiera dado cuenta que su amada Raquel, por quien él obró 7 años para poder casarse con ella, se había robado unos ídolos y los estaba guardando? You know, when I think about it, I think Jacob is a type of Christ. Ahora, cuando yo pienso en Jacob como un tipo de Cristo. And I think Jacob would have said, I'll take her place. Y yo creo take me que, instead. Creo que Jacob hubiera dicho, yo tomaría la culpabilidad de ella. Give her a chance, as Christ did for his church. Give Amen. Him a chance, Father. Y él le pediría al Señor que le diera a ella un chance. I know they sinned. I know they made excuses. They coveted. They got all kinds of reasoning. Give them a chance, though. Forgive them. Él le suplicaría al Señor, Señor, dale un chance. Yo sé que ellos pecan y hacen cosas en contra de ti que no deben, pero dale un chance. So, why can we be emboldened by Jacob's hatred of idolatry? Entonces, say that again. The question, why can we be emboldened by Jacob's hatred of idolatry? Entonces, ¿por qué podemos sentirnos envalentonados por el odio de Jacob a la idolatría? Jacob is able to speak boldly, and we should be encouraged because he is living his life according to the will of God. And so Amen. We can be emboldened to live the exact Amen. Same way. Podemos ser envalentonados en hablar en contra de la idolatría por la vida en que vivimos.
You are alive. You should be emboldened by Jacob's hatred of idolatry and more specifically of sin, because that is what God desires for us in our lives, to hate sin. Amen. Amen. Debíamos ser valentonados en contra del pecado, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, que odiemos el pecado. And it is very clear that God was with Jacob and he was guiding him. This is not Jacob just speaking on his own terms. Y es claro que Dios estaba con Jacob, y Jacob seguía lo que Dios le instruía. Amen. And then the second part of the question, why must we be warned by Rachel's hidden sin that must have affected the family? Entonces, la segunda parte de la pregunta, y dice, ¿qué es, ¿cómo podemos ser advertidos mm-hmm. por lo que hizo Raquel, que seguramente afectaba a la familia por haber ocultado un pecado? Amen. We have to be warned by Rachel's hidden sin because we are seeing the results of it. We're seeing the danger. We're seeing the displeasure of God that is right here on anyone who wants to cover their sins. Amen. Debemos ser alertados por ese pecado porque vemos el resultado de ese pecado al ella ocultar esos ídolos. And as we read that quote last week, later on these idols pop up again. Later on in the story, and we'll get there. Amen. Y como leímos la semana pasada, estos ídolos que ella se estaba ocultando salen otra vez a la luz, pero en la historia más adelante. And it affected the family because there was hidden idolatry in Jacob's camp. In the church. Afectó a la familia porque esa idolatría estaba a escondida y estaba escondida en la familia de Jacob en la iglesia. We have to be warned to not go against God's will. Tenemos que ser advertidos a no ir en contra de la voluntad del Señor. Let's read the quotes and then our brother will comment. It says, "The very spirit of heathen idolatry is rife today. Though under the influence of science and education, it has assumed a more refined and attractive form. Every day adds sorrowful evidence that faith in the sure word of prophecy is fast decreasing." This shocked me when I was reading this. "And that in its stead, in its place, superstition and satanic witchery are captivating the minds of men. All who do not earnestly search the scriptures and submit every desire and purpose of life to that unerring test, all who do not seek God in prayer for a knowledge of his will surely wander from the right path and fall under the deception of Satan." That is from Testimonies, Volume 5. Page 192. Ahora, hermanos, escuchemos esta cita. Very powerful. Que es, tiene mucho poder esta cita. Ahora escuchen. Dice, "El mismo espíritu de idolatría pagana abunda hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y de la educación ha asumido una forma más refinada y atrayente. Cada día añade tristes evidencias de la que la fe en la segura palabra de la profecía está disminuyendo rápidamente y de que en su lugar la superstición y hechicerías satánicas están cautivando las mentes humanas. Todos los que no escudriñan fervientemente las escrituras ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás." Now that's powerful, brothers and sisters. Eso es sumamente importante, hermanos y hermanas. Lo que acabamos de leer es algo que no se puede jugar. Amen. You can't play with it. That's exactly what I was going to say. This is not a game. No es un juego, hermanos y hermanas. No es un juego. And the example here given is that Rachel was not fully submitted to God. Y el ejemplo que leímos aquí sobre Raquel es que ella no estaba realmente convertida. No había rendido su vida ante Dios.
And so she went and steals idols and lies and all kinds of sin after sin after sin, digging herself deeper. And the prophet of the Lord is telling us, here's the reason why. Entonces ella va y le roba los ídolos de su padre y comete pecado más pecado después de la mentira, pecado más pecado, porque sigue en una cadena. Y eso es lo que Dios nos deja saber el resultado. It is because with God is either 100% or nothing. La realidad, hermanos y hermanas, es que cuando estamos con Dios hay que estar al 100%. Y si no es el 100%, pues entonces no se puede estar con Dios. And a hard saying that is very hard for us to understand is that 99% will only qualify you for hell. Amen. Y eso nos deja entender que si no es el 100% que uno le tiene que dar a Cristo, al Señor, el 99% nos califica a nosotros para perdernos. Brothers and sisters, it's not anything that we do in our own strength. It is Christ through us. But if you don't submit 100% to Christ, how can he work through you? Amen. Amen. Hermanos y hermanas, es que nada es por medio de nuestros propios esfuerzos. Es solamente a través de Cristo. Y si no nos rendimos completamente, el 100% ante Cristo, no podemos ser salvos. Let's go on. It says, do nothing before strangers that you would not do before your father and mother, or that you would be ashamed of before Christ and the holy angels. Dice el segundo párrafo. No hagáis nada en presencia de personas extrañas que no haríais en presencia de vuestro padre y madre, o que os cause vergüenza ante Cristo y los santos ángeles. In other words, just like we tell our children, if you have to hide it, it means you shouldn't be doing it. En otras palabras, como se les decimos a nuestros hijos, si estás escondiendo algo, es porque no lo debes hacer. If you have to justify it, make excuses for it, you shouldn't be doing it. Y si la persona tiene que justificar por lo que está haciendo, pues entonces es algo que no es debido. And the final paragraph here, same book. Beware, for you can do nothing that is not open to the eyes of angels and of God. You cannot do an evil work and others not be affected by it. While your course of action reveals what kind of material, I love how she puts this, what kind of material is used in your own character building, it also has a powerful influence over others. Amen. Ahora dice el último párrafo. Que os cuidéis, escuchen, porque no podéis hacer nada que no esté descubierto ante los ojos de los ángeles y de Dios. No podéis hacer una obra mala sin que otros vean afectados por ella. Ahí debió decir sean afectados. Vuestra conducta, además de revelar de qué clase de material está hecho el edificio de vuestro propio carácter, ejerce también una poderosa influencia en los demás. In other words, there's no sins that you can do that you say, well, you know, this isn't hurting anyone. It's hurting someone. It's influencing someone to go against God. Amen. It's entonces, not helping. En otras palabras, podemos decir lo que nos está dejando saber la palabra aquí es que cuando uno comete un pecado y lo toma de esta manera, bueno, ese pecado que estoy haciendo no le afecta a nadie. En realidad, hermanos y hermanas, ese pecado sí afecta a una persona. Claro que tal vez no sabemos quién es, no lo conocemos, pero sí está afectando a alguien en la vida. So what if I talk about this and I talk about that? Who cares? It's not hurting anyone. O cuando decimos, ¿qué importa que yo hable de esto, que hable de lo otro? Eso no está haciéndole daño a nadie. Who cares if I misquote the scriptures because I'm not studying it correctly? That's not hurting anyone. O cuando decimos, no importa que yo malinterprete la palabra del Señor, porque no le estoy haciendo daño a nadie. And I can go on and on. But let's continue. Seguir esas mismas excusas que se hacen.
Brother David will have a comment, and then we're going to find out how Jacob responds to Laban and how he summarizes his life. Entonces, después del comentario, vamos a leer cómo Jacob le responde a Labán y cómo él resume su vida al él haber vivido con Labán todo ese tiempo. Amen. There's a couple of lessons that we can learn from that whole situation. Mm-hmm. Hay muchas lecciones que podemos aprender sobre la situación que acabamos de aprender. We see that Laban practically represents, you know, those Christians that are in a apostate condition. Podemos ver que Labán representaba hoy en día a los cristianos que están en una condición de apóstata. Because he was going after his gods. Porque él estaba buscando sus dioses. Oh, it's not. And basically, he was going after those gods to do a certain act that represents the Christians today. Mm-hmm. Y él estaba detrás de esos dioses, de esos ídolos, prácticamente haciendo lo que muchos cristianos hoy en día hacen. And that act is that God came to him. He knew who the true living God was. Mm-hmm. Y esa acción que iba a cometer Labán, porque Labán sabía quién es el verdadero Dios. God had come to him and told him about Jacob. Very clearly. Don't do nothing Amen. Negative Very to Jacob. Explicitly. Porque Dios tuvo que ir a Labán en el sueño y dejarle saber de que no tenía que hacer ni tocarle a Jacob en nada. So now, Laban was trying to gather his idols back so that not to just straight do idolatry, but so that he can worship the true God by turning to those idols. Mm. Mm-hmm. Wow. Yeah, that's wow. what they did. Like, that's like the Samaritans. Yeah. That's what he was doing. Wow, yeah, that puts a whole new perspective. Yeah. Entonces, lo que Labán quería hacer, y a él ser instruido ya por el Señor en el sueño, él lo que quería hacer es encontrar esos ídolos. Y al encontrar esos ídolos, él quería servir al verdadero Dios a través de esos ídolos. Porque él ya sabía quién es el verdadero Dios, pero quería hacerlo a través de la idolatría de esos ídolos. And so that brings us to lesson number one. Entonces nos trae a la lección número uno de esta situación. You cannot serve God holding on to idols. No podemos servirle Amen. A Dios aguantándonos de ídolos. Or in other words, you can't serve God your way, your old sinful manners and ways. Mm-hmm. O en otras palabras, vamos a decirlo más claro, no podemos servirle a Dios bajo nuestra propia manera pecaminosa. And that's the problem why the majority of the major churches today have become Babylon, because mm-hmm. they want to serve God mm-hmm. while they face and hold on to their idols, mm-hmm. their way of being and living. Y eso es lo que está pasando en el mundo de la cristianidad hoy en día, que quieren servirle a Dios, el Todopoderoso, mientras están aguantados de sus propios ídolos pecaminosos. Mm-hmm. Mm-hmm. When you look at Sunday worship, the spirit of prophecy calls it the idol of the papacy. Mm-hmm. Cuando miramos la adoración del domingo, el espíritu profecía nos dice que es una idolatría del papado. Amen. Mm-hmm. Es una idolatría del papado. Mm-hmm. And when Christians get met with the truth of the Sabbath, of God's law, the fourth commandment. Y cuando los cristianos son enseñados y se encuentran con la verdad del sábado, they're challenged to let go of man-made traditions, inventions, idols. Ellos son retados a que dejen
y suelten las tradiciones que habían aprendido desde pequeños, que es la tradición de adorar el domingo. Amen. And so when men deny that and they don't want to do that, what are they doing? Entonces, al momento que la persona rechaza esa verdad del sábado, ¿qué es lo que están haciendo en verdad? Mm-hmm. Yes. And I like how you translate. When men reject the truth of the Sabbath to hold on to Sunday worship, man's tradition, man's idol, what are they doing? Mm-hmm. Cuando el hombre rechaza la verdad del sábado y se aguanta en el ídolo de la adoración del domingo, ¿qué es lo que están haciendo en verdad? They're holding on to an idol. Mm-hmm. Ellos están aguantando de un ídolo. They want to worship God like Laban. They want to worship God, but they want to turn to those idols to worship God. Mm-hmm. Ellos están in that way. Ellos están haciendo lo mismo que Labán quería hacer. Que Labán quería adorar al verdadero Dios a través de sus ídolos. Mm-hmm. Mm-hmm. And so we jump into the second lesson that you can learn out of this whole situation. Y eso let's talk about Jacob. Amen. Y ahora eso nos lleva a la segunda lección que podemos aprender sobre toda la situación. Jacob did not want idol worship. Jacob no quería tener nada con ídolos. No quería tener nada con ídolos. But then he failed. He made a big mistake. Pero él fracasó. Hizo un gran error. In the midst of wanting to be faithful, pure, devoted to God, he made a mistake. En el medio de que él quería ser fiel y fiel al Señor y comprometido con el Señor, él hizo un error. And that was that he made a quick judgment without thinking. Es que él hizo una decisión sin pensarlo muy bien. He declared to Laban, "Oh, anyone that has his idols will be cut off." Y esa decisión, esa decisión rápida sin pensarla, la leímos nosotros en el versículo 32 del capítulo 31 de Génesis, que dice que en quien hallares tus dioses, a esa persona que no viva. So we can't be too hasty without thinking. Entonces, amen, no amen. Deja entender de que nosotros no debemos de ser muy rápidos a llegar a conclusión sin pensar en lo que vamos a decir. Because many of God's people, they're quick to react and do things without thinking. Porque muchos del pueblo and del that gets Señor us into trouble. That is true. Actúan y reaccionan de una manera muy rápida sin pensar primero. We got to be thinkers. Now don't think too much because then you start thinking and you're not thinking God's way. Yeah? Don't think too much. Nosotros tenemos que pensar, pero también hay que crear un balance. No pensar mucho porque entonces si pensamos mucho, estamos pensando bajo nuestra propia manera y no en la manera del Señor. Yeah, because that's a problem we have. We say, oh yeah, we got to think. And then we begin to think so much that now we're conjuring up our own plans and we already left what God said. And rationalizing. Yeah. Porque la realidad es que cuando decimos voy a pensarlo, empezamos a pensarlo tanto que ya empezamos a inventarnos nuestras propias maneras en cómo estamos pensando y ya dejamos, ponemos al lado la manera del Señor. But God calls us to think. Pero Dios nos llama a nosotros a pensar. And what he should have done is he should have checked his family. Y lo que Jacob debió hacer es de que debió encontrarse con su familia. He did the big mistake that fathers and mothers do with their children today. Y él terminó haciendo el error que muchos padres y madres hacen hoy en día. They assume and they try to portray that their kids are okay. Jacob prácticamente, como hoy en día se hacen, padre y madre, asumió de que sus hijos o su familia no habían hecho nada malo. Yeah, oh, I can assure you, Laban, that whoever they'll be put to death.
Mm-hmm. It ain't none of our family. Mm-hmm. He assumed very quickly, instead of checking, hey, what's going on? Mm-hmm. Wow, that's true. Y por eso es que él respondió de la manera en que respondió en el versículo 32. Bueno, Labana, en quien tú encuentres esos dioses tuyos, a esa persona, que muera. En vez de él ser inteligente y pensar y chequear y asegurarse con su familia entera qué es lo que ha pasado y investigar a cada uno de ellos a ver si alguien había hecho eso. It was like King David with Nathan. Yeah, whoever did that is death, and we're going to take everything from him. And Nathan told him, you are that man. Mm-hmm. You didn't think. Mm-hmm. Es lo mismo que pasó en la historia de el rey David con Natán, que se le había explicado, Natán le había explicado sobre la vida de una persona, y David respondió rápidamente, sí, a esa persona tiene que, hay que matarla. Uh-huh. Y Natán le respondió a David, esa persona que acabo de mencionar ahora eres tú. Mm. And there's many more examples. Mm-hmm. Mm-hmm. There's many more examples in the Bible like that. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia de esa manera. But that's the mistake. The mistake is to assume. Jacob assumed his family was serving God without reassuring it and investigating. Mm-hmm. Interesting. Y ese fue el error que cometió Jacob. Cometió el error de que asumió de que su familia le estaba sirviendo al Señor completamente en vez de investigar antes de hablar con su familia y averiguar si en verdad ellos estaban sirviendo al Señor completamente. Amen. That's interesting because I when I was preparing, I went this way. I went completely this way with my understanding. Praise the Lord. Praise the Lord. I didn't think of that. Es muy interesante porque la manera que yo lo entendí fue de otra manera, pero esta manera es nos trae otra luz que nos da otro entendimiento más en lleno de lo que estamos estudiando. I was thinking about the man picking up sticks on the Sabbath. So I was thinking. Yo estuve pensando en el ejemplo del hombre que se puso a recoger madera en el sábado. And he just, they cut him off. Because he knew better. Claro, fue cortado porque él sabía de que no debía hacerlo en the presence en el of God. Amen. Brother Jose? Yeah, there's many lessons in there. I'm looking at how just the, the lifestyle or the reaction of Rachel and what she did, you know. Hay muchas lecciones que podemos aprender ahí y... pero me voy a enfocar en la vida de Raquel y lo que ella hizo. You know, this is a delicate matter because, the world, when we look at the world, we have to understand that the world, when we say world, is because they don't follow God. They don't, there's things that are holding them down and they're believing in certain things in a confused way. Amen. Y lo que ella hizo fue algo delicado, pero cuando miramos al mundo, el mundo hace cosas en una manera muy rápida. No, in a rare, you know. Muy rápida y muy rara. Yeah, yeah. And we have to be delicate with the world, as in a way where how God is with us. Y debemos de ser delicados en cómo tratamos al mundo de la misma manera en que Dios, como Dios nos trata a nosotros. Exactly. See, we're called as servants, as stewards, as missionaries, as men taking the gospel to the world. See? Nosotros somos llamados como servidor de Cristo, mayordomos de Cristo, y somos tenemos la responsabilidad de tomar el evangelio y llevarlo al mundo entero. Yeah, we're supposed to share it and be that example, you see. But what happens is that the world, when they look at Christianity, they look at Christians, they say, what? They just did this? Oh, no. I'd rather stay myself, you mm-hmm. know. That's true. You know, I don't need that religion, you know. Debemos de
compartir el evangelio y ser ejemplo de la vida que el evangelio describe. Pero muchas personas en el mundo ven lo que hace la iglesia y usan ese ejemplo diciendo, bueno, yo no quiero hacer como esos hermanos hicieron. Ellos, lo que hicieron, para eso mejor me quedo fuera de la iglesia y hago otra cosa. Yeah, the world is gonna attract them, you know, and that goes the same way with, you know, the same thing with our households. You know, we may have the knowledge of science or knowledge of how the world runs and things like that in our way, but if the world has that knowledge, but without giving God that credit, mm-hmm. you see. But if we, as Christians, teach our children, those that are around us, you know, that these things come from God, in that way, in that manner, mm-hmm. it can attract them to God. Amen. But see, we don't know how to teach like that. Amen. Y sabemos Amen. Que el mundo tiene sus entendimientos, tiene sus ciencias, sus estudios, pero mm-hmm. tienen todo eso, pero sin el Señor. Ahora nosotros debemos enfrentarnos con el mundo usando esos mismos métodos de la mm-hmm. ciencia y los estudios, pero en la manera en que Dios nos enseñe y nos guíe mm-hmm. para poder ganarlos. You know, the thing is that, you know, the household, and I'll try to be quick, mm-hmm. you know, we already know that Laban's household was, you know, pagan. They were worldly. They loved their idols and things like that, and that's what they grew up with. So we see how Rachel just pretty much proved herself by stealing, just like her dad. Mm-hmm. You see? Just like her dad. She did exactly, where did she learn that from? Amen, amen. You know, dad, or mom, or whatever. You see what I'm saying? That's the example I'm bringing out. Amen. Y como estudiamos en la historia, como leímos en la historia, aprendimos sobre la vida de Labán. Labán, podemos decir que él y su familia crecieron en un sistema de idolatría. Y vemos el resultado de ese sistema y años de idolatría en Raquel. Raquel hizo lo mismo que hizo su padre. You know, robó. Exactly. So, you know, whenever Rachel looked to Jacob and looked at his religion, it didn't have that impact. It didn't have that influence, you see? And that's why we have to be careful of what we demonstrate and how we live. Yes, we all go through that, you know. Mm-hmm. Amen. Entonces, cuando Raquel, teniendo ya ella esa historia que había heredado de su padre y de su familia, cuando ella miraba a Jacob, su vida, y el Dios a quien le servía a Jacob, ella no fue muy interesada en eso. Y por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado que nosotros demostramos a los otros que no están en el Señor. Exactly. You know, you know, when we look at the Word of God, it should be something like fulfilling, you know, giving us that joy, that peace, lifting us up, you know. You know, that's why Jesus says, look, you know, come as you are. And as you come as you are, he works with you. The problem is we have family members or anyone from outside in the world. We treat each other, we pick and choose how we treat people. And everyone should be treated the same, equal. Mm-hmm. You see, that's the problem we're having today. That's why we see this whole new world movement and, you know, everyone has to be, you know, equal, see? Mm-hmm, but mm-hmm. the world knows that. But what about God's people? We still don't treat each other equal. Mm-hmm. You see what I'm saying? And the reason why I kind of mentioned that in there is because, you know, we begin to, like David mentioned,
you know, where Jacob was quick to just cast judgment. He knew the law. He knew what the law required there, but he was ready, quick to cast judgment. Mm-hmm. Ready to, you know, oh, well, who was it? You know, this, you know, we as God's people have to, like, look at each other like how God looked at Jacob with pity. Mm-hmm. He said, look, amen. You know, I need to deliver you out of this land. Amen. Out of Laban's hand. Sorry. Ahora, por eso es que nosotros como cristianos, para el mundo allá afuera, siempre debemos demostrar el gozo y la alegría que hay en el Señor. Porque si no demostramos eso, las personas van a tener un mal entendimiento de lo que es la vida en el Señor. Y ahora, claro, allá afuera se está predicando de que todos debemos de tratarnos igualmente. Todos hay que tratarnos igualmente, nadie puede ser tratado diferente a otros. Sí, pero ¿qué pasa? Que en la misma iglesia nosotros no usamos ese ejemplo, no nos tratamos igual, cometemos errores. Pero en el sentido de Labán contra Jacob, vemos que Jacob se apresuró muy rápido, se apresuró con la decisión que él hizo sin pensarlo, en hacer la decisión de que si Labán encontrara a uno de su familia con ídolos, que esa persona tenía que morir. Yeah, we have to, that's what I mentioned earlier, we have to be delicate how we treat each other, because we're ready to be like, what you doing? Oh, why are you doing that? Other than that, we're casting judgment. You guys already know what everyone does, you know, because we do this. But these are examples so that we can learn not to be harsh, not to talk harsh. We know the law of God. We need to stop being like Pharisees. We need to show more love. Mm-hmm. And that's how we win people. Amen. You see, love is what makes you say, oh, wait a minute. Hey, Charlie, hey, how you doing? Or, hey, Joseph, what you doing? You know, that's how you find out who's doing what in your family, who's doing what in your church, because you have interest in knowing what they're doing, not looking to see if they're doing something wrong. That's the difference, how Amen. God treats us. Mm-hmm. Amen. That's why in Amen. Proverbs it says God sees everything. He knows, mm-hmm. you know, Entonces, but he still doesn't treat us like that. Mm-hmm. En la iglesia se comete el error muchas veces de que los hermanos, entre ellos mismos, van y miran a otro y de una vez enseguida se dirigen a ese hermano con un espíritu de juzgamento, como que lo juzgan a ese hermano, en vez de introducirse al hermano en una manera de enseñarle amor. Y esa es la manera que Dios quiere que nosotros seamos. De que si nos dirigimos a nuestros familiares y a nuestros hermanos de la iglesia, hay que hacerlo de una manera amorosa, no en una manera de juzgamento, de juicio. And I finish with this. When you share the message, or how are you going to win people? Oh, the Lord is coming, and da-da-da-da-da. And that's it. They're going to be like, okay, oh, I got you. Okay, the Lord's coming. But if you don't work with that person, you know, visit that person, you know, get to know that person, you ain't winning nothing. That's why people won't come. Mm-hmm. Or people won't come to God. Amen. And they need to know who God is, not who you are. Who God is, but you're in the middle, so they're gonna look at you. They're gonna look at us. Mm-hmm. And if you're rude and ugly looking, like, you know, you're not gonna win souls. Amen. Nor go into the kingdom of heaven. Amen. Mm-hmm. Y cuando estamos afuera y queremos convencer a la persona a que se entreguen al Señor. No podemos ir a la persona y decirle, ah, el Señor viene, conviértete, el Señor viene y nos vamos. Esa persona sola, que no está en el Señor va a preguntarse, ok, sí, el Señor viene, pero ¿y qué? Ya. Lo que hay que hacer es que al
predicarle y darle el mensaje a esa persona, hay que empezar a conocer a las personas, hay que tratar a esa persona para que esa persona pueda vernos a nosotros y ver la semejanza del Señor, y así pueda venir a Cristo. Pero lo que hay que prevenir es de que esa persona solamente nos conozca a nosotros mismos por nuestra propia manera y no a Cristo. Amen. Amen. So let's go ahead and read Proverbs 15:3 and we'll get ready to close. And this is another verse that answers why we can be emboldened by Jacob's hatred of idolatry and why we can be warned by Rachel's hidden sin. This Entonces, hermanos y hermanas, vamos a ir a vamos a contestar la primera pregunta que empezamos a estudiar, pero vamos a ir a Proverbios capítulo 15. Proverbs 15, verse 3. This is the main point, the main reason why we need to be warned. Proverbios capítulo 15. Mm-hmm. It says, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Entonces, capítulo 15, versículo 3, nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. You see, we can be emboldened because Jacob was doing God's will. God's eyes are in every place. Ahora, podemos ser envalentonados por lo que acabamos de leer, sabiendo que los ojos de Dios están en todos los lugares. And we can be warned by Rachel's hidden sin because God's eyes are in every place. Y podemos ser advertidos por el pecado que hizo Raquel, sabiendo de que los ojos de Dios están en todos los lados. She may have deceived Jacob. Ella tal vez pudo haber engañado a Jacob. She may have deceived Laban. Pudo haber engañado a Labán. She may have been able to hide it from her sisters, her servants, the children, everyone. Pudo haber escondido esos ídolos en contra de su hermana, mm-hmm. de sus hijos. Mm-hmm. And likewise, us as professed people of God, we can deceive anyone, brothers and sisters. Y nosotros mismos, profesos que seguimos a Cristo, hermanos por eso que seguimos a Cristo, podemos también engañar a otros. We can deceive the Jacobs in our lives, right? All those church family, spiritual leaders, we can deceive them. Podemos engañar a nuestra familia en la iglesia, nuestros líderes en la iglesia. We can deceive the Labans in our lives, right? Those in the world, make them think that we're something that we're not. Podemos engañar a las personas que están en el mundo, haciéndoles creer algo que no somos. But the Bible is very clear. Pero la Biblia es muy clara. The eyes of the Lord are in every place. Los ojos del Señor están en todo. Beholding good and evil. Viendo todo lo malo y todo lo bueno. And the last thing I want to say is that this story is interesting because everything that we're seeing so far in the life of Jacob, maybe not everything, but a good portion of it was hidden, unaware, deceptive. Eso es interesante porque hasta ahora todo lo que hemos leído de la vida de Jacob es algo de que involucra el engaño, el esconder, el cubrir. Isaac tried to secretly bless Esau. Isaac quiso secretamente de bendecir a Esaú. Jacob and Rebekah deceived Isaac and hid it from Esau. Entonces Jacob y Rebeca engañaron a Isaac y engañaron a Esaú. Laban secretly switched out Leah for Rachel. I'm sorry, Leah for Rachel. Y Labán secretamente o astutamente cambió a Raquel por Leah. When Jacob gets ready to leave, he leaves unawares, the Bible says, secretly, quickly, hidden. Entonces cuando Jacob tiene que irse, él se va de una manera rápida. Rachel steals the idols and she hides it under the camel furniture. Everything's hidden. Everything's secret.
Raquel viene y se roba los ídolos de su padre Labán y los esconde en una bolsa con su camello. But you see, brothers and sisters, hecho en secreto. Those who do the will of the Lord can do it out in front of everyone at any time, in any place. Pero hermanos y hermanas, lo que nos enseña la palabra, aquellas personas que viven con el Señor, que viven para el Señor, viven abiertamente. Let's no go tienen to, nada escondido. Let's go to Matthew chapter 5. We'll end with this. Entonces vamos a Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5, very famous, very well-known verse. And I guess to some extent it's misunderstood. They don't get it quite yet. Un versículo muy conocido, pero también mal interpretado. Matthew chapter 5, verse 14. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. There's nothing secret about it. Amen. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. There's nothing secret about a Christian life. Hermanos y hermanas, aquí vemos que no hay nada en secreto, no hay nada escondido. You don't have to do the will of God secretly, quickly, so nobody sees you. Entonces, what is that? No podemos hacer la voluntad del Señor o la obra del Señor en secreto. The blessings of God don't get obtained in secret. Las bendiciones del Señor no son obtenidas en secreto. On the contrary, he says, do your work before men in secret, and God will bless you outright for everyone to see. Amen. En lo contrario, el Señor dice, haz tu obra para los hombres en secreto, y todo será revelado. Neither do men light a candle and put it under a bushel. They don't hide it. But on a candlestick, and it gives light unto all that are in the house. The life of a Christian is to shine before the world. It's not a secret life. Amen. Como dice el versículo 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces, hermanos y hermanas, la vida de un cristiano es una vida abierta, nada a escondidas. And it goes both ways, brothers. I'll close with this. Y va, tiene doble filo. If you are having trouble, si tenemos problemas, in your Christian experience, en nuestra experiencia cristiana, talk to somebody. Hay que hablar con alguien. Talk to your brothers and your sisters. Hablen con sus hermanos o hermanas. So that we can pray for one another. Para que puedan orar entre sí. Don't be embarrassed. No se avergüence. This is a war that we're in the middle of. Eso es una guerra en que estamos en medio. And we're fellow soldiers, brothers and sisters. We're y not. Somos soldados hermanos, hermanos. We're not. Hermanos. There's no such thing as a Christian rogue agent just going out and doing his own thing. No hay ninguna cosa que se diga un soldado solitario. No hay esa cosa. We advance as a group, my brothers and sisters. Nosotros avanzamos en grupo, soldados en grupo. And then on the other side, if you're doing well, help others. Ahora, al otro lado, aquellos que están haciendo el bien, ayuden a otros. That was the entire ministry of Christ. What can I do for everyone else? Not me. Y eso fue el ministerio completo de Cristo. ¿Qué puedo hacer yo para otros, no para mí? We read a quote the other day that said Jesus even thought for others. What a saying. Y no hace mucho leímos una cita donde dice que Jesús pensaba en otras personas. So I hate to end like that, brothers and sisters. You know I like to go to more than one question, but that's all right. Next week we're going to pick it up and we're going to redeem ourselves. And we're going to have a wonderful study next week. Don't you worry. I'm going to pick it up. We're going to go fast next week. Pero ya terminó el tiempo, hermanos y hermanas, y no me gusta solamente quedarme en una sola pregunta, pero es que el tema es tan interesante que uno puede seguir y seguir. And pero la semana que viene, les prometo que vamos a ir un poquito más avanzado para cubrir más preguntas. And you meet me halfway. I'll go faster, you give me shorter comments. Ahora, tienen que por lo menos encontrarme a mí en el medio. Yo puedo ir más rápido, pero ustedes tienen que comentar menos para que podamos cubrir todas las preguntas. Amen. Praise the Lord. Let's go ahead and pray. Entonces, vamos a orar todos que puedan.
Our dear Heavenly Father, Amado Padre, we thank you for this hour of study. Te damos muchas gracias por esta hora de estudio. We thank you for the reminder that we are the light of the world. Te damos gracias por acordarnos de que somos la luz del mundo. We have a great work to do. Y tenemos una gran obra que hacer. But it is not just for ourselves. Pero no es solamente para nosotros. Help us to shine for others. Ayúdanos a alumbrar a otros. Help us to point others to Christ. Ayúdanos a señalar a otros a Cristo. Help us to be hidden behind the cross. Ayúdanos a guardarnos detrás de la cruz. Because that is the only way of salvation. Porque esa es la única manera de salvación. We know that times are getting hard. Sabemos que los tiempos se están poniendo duros. And we know that we are in the end times. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos. But that is not what motivates us, Lord. Pero eso no es lo que nos motiva. Jesus is good enough. Sino que Jesús es todo lo que necesitamos. And his love for us is all the motivation we need. Y el amor que tiene él por nosotros es todo lo que necesitamos. Help us to show our love in obedience. Ayúdanos a enseñar nuestro amor y obediencia. Help us to keep the flock, Lord, to safeguard them. Ayúdanos a guardar al rebaño. Help us to troop on together, Lord, to march on together. Ayúdanos a marchar juntos adelante. Forgive us for ever being selfish, Lord. Perdónanos por ser egoístas. And give us your Holy Spirit of holiness and selflessness. Y danos tu Espíritu Santo de santidad y de desinterés. Amen, amen. Continue speaking to us and prepare our minds for the divine service. Sigue hablando con nosotros durante este día y hasta que lleguemos al segundo servicio también. Amen. For we ask it all in Jesus' name. Porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. 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 Amen and amen. So for those watching online, we'll meet back here in about an hour. Entonces, aquellos que nos están mirando en línea, volveremos aquí otra vez como en una hora. And for us here, let us remember the reverence in the house of the Lord. We'll meet back here in a few short.